Es el momento del debate, de la tertulia. La pasada semana, en este mismo programa, hacíamos un planteamiento general en torno a los cuatro primeros meses del mandato municipal, los cuatro primeros meses del equipo de gobierno, con sus luces y sombras, con una feria de por medio, con sus preparativos, con negociaciones rotas, con alguna que otra suspensión, con colectivos que no están contentos, como se ha puesto de manifiesto en las últimas horas, podría producirse esa tocata y fuga del Festival de Música de Cine en las próximas horas por falta de diálogo, por falta de armonía entre el equipo de gobierno y la organización. Hay muchas más cosas, y de todo eso, de todo ese resumen de actividades, de hechos y decesos también en la gestión municipal, valoraban algunos de los contertulios habituales del Pasacalles, daban una opinión global de lo que había ocurrido. Ahora nos vamos a poner en el otro lado, en la otra cara de la moneda, la oposición. Una oposición que en algunos de los grupos, fíjense que en esta ocasión hay hasta cuatro grupos teóricamente en la oposición, en algunos de los casos no han dado tregua, no han dado prácticamente lugar a dudas sobre su prioridad, que era fustigar desde el primer momento al gobierno, buscar incluso acuerdos para intentar sacar adelante cuestiones, iniciativas, sin contar con el Partido Popular, el partido más votado en las elecciones del 22 de mayo. Otros han sido bastante más condescendientes, más comprensivos, han apoyado alguna iniciativa que consideraban razonable del gobierno popular que dirige José Robles. ¿Cuál es la valoración que tienen hoy media docena de contertulios habituales del Pasacalles de este periodo de tiempo, algo más de cuatro meses? Vamos a buscar opiniones. Vicente Ruiz Fuentes, bienvenido, amigo. Muy buenas tardes a todos vosotros. Con la tranquilidad que te caracteriza, estos cuatro meses vistos desde muy cerca, en tu jornada laboral, y luego a prudencial distancia cuando estás en la calle, ¿cómo has visto a la oposición? Bueno, la oposición la estoy viendo en su sitio, la verdad sea dicha. Por un lado tenemos al IPU, que bueno, de un primer momento comenzó a fustigar, y después el resto de la oposición, tanto el PSOE como Izquierda Unida y el PA, pues me han parecido, pues bueno, en cierta medida razonable. Se apoya lo que se tenga que apoyar y se va contra lo que haya que ir. La verdad se ha dicho es que hay una cuestión, a mí me parece tan sumamente insulso la cuestión de vamos a valorar un gobierno a los 90 días, me parece una costumbre muy anglosajona, tanto como lo es, yo que sé, la noche de Halloween, cuando realmente, primero, no has tenido, por lo menos mes y medio, julio, agosto y casi dos meses en los que jamás ha aterrizado. La verdad es que al cabo también de bastante años en esa casa hay políticos que jamás aterrizan, sobrevuelan, y no se enteran de qué va la historia hasta dos meses antes, que dicen, contra, ¿dónde estoy yo? Pero si tenía que haber hecho esto. Pero en fin, no es tiempo más que suficiente. Por el momento, pues bueno, Izquierda Unida está haciendo su crítica en el sentido de recorrerse el pueblo de arriba abajo y decir las cuestiones que andan mal en el sentido, pues bueno, urbanístico, que me parece muy bien. El suelo veo algo más apagado. Luisa Leiva y demás, pues están haciendo lo que están haciendo, es decir, desde el primer momento, con todos los respetos, puntapié. Y a quien le veo muy apagado, es a Mendieta. Bueno, está recuperando actividad en las últimas horas, un buen número de notas informativas, y esperemos que esto sea el síntoma de la recuperación de un político que desde la oposición siempre ha tenido una capacidad de maniobra y actividad encomiables. El otro extremo de la mesa, Paco Sánchez Fonta, que la pasada semana ya estaba aquí, habló muy poquito, y hoy queríamos que recuperase su nivel de incisividad con respecto, no al gobierno, sino a la oposición. Pues la semana pasada me tocó hablar del gobierno y me va a tocar hablar de la oposición, pero bueno, son dos caras de la misma moneda. Sí, repito que el gobierno municipal, pues sí, yo valoré que está siendo muy exagerada la crítica, muchas las zancadillas, las chinas que se le ponen en el,
en el zapato, pero que también veo defectos en cuanto que lo veo muy hermético y poco comunicativo con la sociedad en general, en general. Pero aterrizando en la oposición, y en cada uno de los básicamente lo que ha dicho Vicente, veo, por ejemplo, a Paco Mendieta, una persona que yo lo he visto en el pleno, he visto tal en la radio, he visto afirmaciones suyas, lo veo moderado y sosegado en sus declaraciones, y cuando tiene que atacar algo lo hace con la debida mesura y la debida compostura. Bueno, ha habido una actividad de la feria que denunciaba Paco Mendieta y aprovechaba para realizar su primera andanada. Calificaba al alcalde de Robles de retrógrado, de conservador y algo más, por una iniciativa del área de juventud que se había desarrollado durante la feria, y era una especie de concurso, un poco de broma, ¿no?, en busca del macho ibérico o algo así, ¿no? Y ahí fue ya especialmente duro al calificar al alcalde Robles de, creo que era retrógrado, conservador, sí, y machista. Los insultos, o algo así. Contra el alcalde Pepe Robles son interminables. O sea, es que no solamente prepotente, cacique, dictador. O sea, se están pasando según tu punto siete de vista. Pueblos. Porque, hombre, por ejemplo, tiene unas virtudes muy grandes para mí, que es, por ejemplo, no se puede negar que es muy trabajador, ¿no? No sé si trabaja en la dirección equivocada o no. Porque yo también desconozco la materia prima de lo que se hace ahí, lo desconozco, yo no estoy dentro, pero yo me consta que es una persona muy mejor. Nadie lo ha descalificado diciendo que era Volcazán. Y en cuanto a la oposición, pues Izquierda Unida, efectivamente, pues hace su labor, sus dos concejales, de la labor propia de la oposición, van recorriendo, sale mucho en prensa denunciando situaciones, hechos. Por ejemplo, pues ya salió Luis, el número 2, criticando el tema de los desahucios o los ocupas de la... No, las nuevas ocupaciones de viviendas, en este caso en el barrio de la Alameda. Y bueno, yo sí quería hacer una mención especial a Luis, eso si me permitís, porque no sé por qué le tiene a esta gente, a este hombre, una cosa así, un desdén, porque a lo mejor, porque no tiene estudios, no tiene, no sé, los que tiene, es que no lo sé, yo se lo conozco, vamos, la forma de expresarse o por su... No lo sé, pero... ¿Pero quién le tiene manía, dices tú? Que veo yo que cuando se habla de él se habla así como si fuera una cosa ahí... ¿Qué mal ha hecho Diego con llevar a este de número 2? Pues Izquierda Unida, con una ciudad habitable que era un desdoblamiento de Izquierda Unida, mantiene sus concejales. O sea, que no ha pasado nada. No, y el trabajo de Luis Fernández Navarrete... Es una persona que está todos los días con las personas necesitadas, con las personas que lo llaman, y yo no se me olvida que en el campillo que hemos tenido inundaciones y han gente que se ha destrozado su inmueble y gente a punto de morir y eso, y estuvo ahí en una reunión con nosotros, los de Izquierda Unida, y dice, aquí tenéis mi móvil, tenéis tal, y cuando haga falta yo iré a manifestarme con vosotros, que yo entiendo de esas cosas, que yo sé, tengo experiencia y tal, y yo sé que él lo hace. Eso antes de las elecciones, y después de las elecciones también lo haría, no como otros, que antes de las elecciones en el campillo no nos han hecho ni caso, ahora nos quieren hacer mucho caso, y ahora ya no nos creemos. Y otros antes nos querían hacer de todo, y ahora no sabemos lo que van a hacer. Yo ahí lo dejo en interrogante. Lo mismo, se hace algo. Y ya en cuanto a IPDU, bueno, se empieza el día 22 con que quieren un pacto con el PP. Le ofrecen, hombre, que somos dos. Porque aquí pasa una cosa muy clara. IPDU y PSOE tienen un pacto secreto para gobernar si acaso no se llegaba a la mayoría absoluta al PSOE. Eso está claro. No voy a volver a repetir lo de los sueldos de las cosas, porque yo estoy aquí bajo amenaza continua de querella y de denuncia por parte de este partido. O sea, eso es constante, ¿sabes? Sin embargo, sigo viniendo aquí porque no me da la gana de que a mí me pueda nadie, es que no me da la gana y me cuesta mucho trabajo venir. Pero no voy a dejar lo del sueldo, en fin, eso ya. Tú decías que había una especie de acuerdo previo. Hablábamos que había una hoja de ruta y da. Bueno, pues eso es la PSOE y PDU. Después propuesta de IPDU al PP tras el 22. No llegan a 11. Entre otras cosas, porque estos señores de UDU le quitaron un concejal al PSOE. Eso lo he hecho yo en la cuenta en la Regadón y es así. Bueno, vamos a. Y entonces. Concluye con la salió mal, argumentación. La ha salido mal porque la iniciativa, lo que su objetivo era, partía al Partido Popular por la mitad. Ellos creían que iban a destrozar el Partido Popular. Bueno, han conseguido dos concejales. Bueno, dos concejales. Es importante. Justo el tanto por ciento de gente del PP que puede estar ahí con ellos, un poco. Que ahora veréis en las generales que no va a votar, vamos, todos esos pasan al PP, todos. Bueno, esa fue la segunda fase de la estrategia y luego ya esta, que es la actual. Has hablado de un pacto previo
un poco que era herencia del final del anterior mandato. Con como el PSOE, ven que le sale la jugada como el culo, luego, pues dice, vamos PP a hacer no más con el PP y aquí 9 más 2, 11. Pero hombre, si eso no se lo cree nadie. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Si vosotros estáis divididos y si no os podéis ni ver, habéis salido del partido por la puerta de atrás, malamente, y metido en los tribunales de seguridad de justicia, ¿qué queréis ahora? Luego toma posesión este señor y en el primer pleno que tuvo José Robles, que estaba yo presente allí, fue curiosa la intervención que tuvo el portavoz del Partido Socialista. Ya empezó a decir, no claramente, pero dando a entender, no quiero yo, no sé qué, no sé cuánto, o sea, ya dando a entender lo de la moción de censura. Entonces, la moción de censura, una cosa es que se está como cociendo entre bastidores, como, o sea, se está exagerando el límite de los errores de Pepe Robles para que el día que llegue la cosa de la moción de censura, dice, ¿ves cómo está justificada? Está muy justificada, no está muy justificada. Y que tengan mucho cuidado con la moción de censura y con las cosas, que aquí todo viene del agua. El agua es de donde viene todo. El tema de Acciona y lo que Acciona repartió a uno y a otro. Bien. Eso podría salir. Felipe, que tú sobre eso ya te has mojado, hablando, no sé si también en el tema del agua, pero ya te has mojado sobre lo que supone el inicio de un mandato. Que un gobernante no se puede encontrar más fortalecido si consigue diálogo, acuerdos, consenso, diálogo. Entonces se encuentra un gobernante fortalecido. Si no tienes diálogo, no tienes consenso, no hablas, lo único que tienes es crítica. Y puede ser que te las ganes a pulso. Pero es curioso aquí el tema de si vamos a hablar de la oposición. Paco ha dado un tinte de una moción de censura. Yo no sé, Luisa Leiva se opone a todo lo que se venía. Eso lo sabemos, o sea, lo esa vamos la a saber. La pasión lo, que vamos tiene, lo vamos a saber. Bueno, está en su perfecto derecho, entre otras cosas. Pero es que a su vez. Y lo razona y lo fundamenta en cada caso. Es que está en su perfecto derecho. Pero es que a su vez está haciendo enemigos dentro de la oposición. Porque bueno, la ruptura que hay con Izquierda Unida, es fuerte, ya me contaréis. Es fuerte. Entonces, claro, si el alcalde ve que nunca se podrán sumar los votos suficientes como para moverlo del sillón, pues me imagino que le dará tranquilidad en ese sentido. Porque es inadmisible el cara a cara que tienen el Izquierda Unida con IPEM. Es que IPDEUR lo que ha dejado a entrever es que existe ya un acuerdo a través de la liberación de Diego de la Cruz Martínez entre PP e Izquierda Unida, algo que por supuesto desmienten en Izquierda Unida, y eso hace mucho más difícil, como tú estabas dejando a entrever, un futuro acuerdo, claro, hipotético acuerdo, a tres bandas entre que, PSOE, Izquierda Unida. Es que nadie se lo creería después de decirse perro judío, como se han dicho. Y luego la oposición, hombre, yo la considero una oposición como en todas las cosas de la vida. Lo que hay que hacer, hombre, es no ofender. O sea, se puede hacer con otro tono, se puede hacer una oposición, se pueden decir las cosas con un sentido que no moleste a nadie. Y eso es hombre, yo por ejemplo conozco la versión de Paco Mendieta, porque he hablado con él personalmente. Él me dijo que no se iba a presentar a la próxima legislatura, y él lo que quería era colaborar con la ciudad, no con el partido tal ni con el partido cual, sino que quería colaborar. Yo que conozco a Marcelino puede tener sus 40 defectos como los tengo yo, o como los tengamos todos. Pero siempre que habla mesuradamente, no ofende a nadie, no interpreta la oposición con una cosa personal, sino que habla sensatamente. Pero sin embargo, claro, los dos partidos que me quedan por hablar, que ya he hablado, cada vez que habla, que si el comunismo, Izquierda Unida comunista. O ya empieza a ofender cuando dice eso. O Marcelino Antonio. Aquí nadie le llama Marcelino Antonio, le llama Marcelino. Pero es que ¿no? se llama Marcelino Antonio. Bueno, Marcelino se da cuenta, Antonio, que me parece muy bien. Pero es la ricala, es la recalilla. La recalilla. Y claro, aquí no estamos haciendo amigos de esa forma. Lo que estamos sembrando es cizaña y enemigos. Y eso es mi opinión. Que yo, hablar de moción de censura, tal como está el patio, tal como está la ruptura entre IPU y Izquierda Unida, será imposible, imposible de lo imposible. Yo, hombre, lo que sí, porque yo no he hablado con Pepe Robles, nuestro alcalde, nada más que la noche de que fue elegido, no he tenido la oportunidad de hablar, pero hombre, yo sí le aconsejaría que hablara y dialogara. Que tiene que abrirse más la gente. Sinceramente. Más esto, tiene que abrirse. Porque claro, aquí te cuentan la película uno cada cual como lo interpreta.
Y bueno, lo que no está dando lugar a que, como hay tanta oposición en cuatro partidos, los medios de comunicación están todas las noches, que lo tengamos todas las noches respondiendo a la oposición. Y eso no está bien. Sí. En definitiva, lo importante es que el líder de el Ayuntamiento de Úbeda tenga la posibilidad de sumar cuanto menos 11 concejales a través del diálogo, siendo como ahora la fuerza más votada en las elecciones del 22 de mayo, o si no fuera posible ese gobierno y muchísimas de las iniciativas, véase los presupuestos que están en cartera, son rechazadas por la mayoría del pleno corporativo, pues alguien que pueda liderar ese proyecto. ¿Qué ocurre ahora para plantearse o no plantearse el tema? ¿Que quién sería, quién lideraría esa hipotética moción de censura si llegara? El Partido Socialista está en pleno proceso de cambio de liderazgo y PDU, con este tipo de actitudes poco edificantes respecto a otros grupos de la oposición, no podría ser la síntesis de todos. Y evidentemente ahora en este momento la oposición tendría en principio que organizar un poco su casa de puertas adentro para pensar en esas iniciativas. ¿Cómo lo ves tú, además, Luis Juan? Tendría que transcurrir un tiempo más que prudencial. Es decir, que si estos cuatro meses que estamos analizando son de, como se dice habitualmente, de perfil bajo en el nivel político, es decir, no ha habido, ha sido pleno sosillo, no ha habido grandes controversias a lo largo del verano, además ha pillado el periodo estival y lógicamente, pues salvo el tema del ROF, que era capital, y a partir de ahí ya se han trazado un poco la estrategia a largo plazo, pues no hay unos síntomas que apuntar en ese sentido. Yo creo que no se aventurarían las formaciones que componen la oposición, primero por eso, por esas desavenencias que pueda haber, y que más bien tienden a ahondarse más que a profundizarse. O sea, que sería un tema, ya digo, que ni se plantearía. La oposición, lo que se ha visto, claro, se ha ido ganando la vida estos meses, pues haciendo su labor de denuncia concreta de hechos concretos, desde solares llenos de escombros en malas condiciones para que se le dé un limpión, desde asuntos puntuales, la parada de taxi y tal, que se repara, un tanto se apuntó en concreto Diego de la Cruz Martínez. Y bueno, pues esa ha podido ser un poco la labor que le ha ido quedando a la oposición. Luego, en casos concretos, también cuando el alcalde también, digamos, ha propiciado situaciones, pues lógicamente se pronuncia. Es decir, las crescas gratuitas con la Delegación de Educación, a cuento del Colegio Matemático Gallego Díaz. Bien, pues sobre todas esas cuestiones sí es donde más se incide, en el aspecto de que puede haber un presidencialismo, un personalismo más en las tomas de decisiones, que no es tan corporativo, tan de equipo de gobierno, y ahí han surgido más que nada los roces, ¿no? Luego sí he visto un poco que a raíz de estas polémicas de los distintos grupos, hasta casi se apuntaba ideas un tanto fantasiosas como reediciones de pinza o algo. Yo creo que en el caso concreto, por ejemplo, si Izquierda Unida hubiera votado en contra de la supresión del ROF que habían aprobado, probablemente en el aspecto económico salía mejor parado. Es decir, que obtienen la liberación de su portavoz de la otra manera, pero ahí ya se ve ahí ya. Sin tener que negociarlo luego de manera individual. Eso es, sí, ¿no? Y que por otra parte lo tenían fácil. Lo único que ocurre es que, como en condiciones iguales estaba otra formación política, pero que era además, digamos, la ratificación de que era absolutamente inviable, pues la reconciliación de esa confederación uvetense de derechas autónomas, ¿no? O sea que por ahora no, más bien se ahonda en ese mismo conflicto. Es decir, la divergencia personal que puede darse entre José Robles y Luisa Leiva abunda, porque no hay tampoco razones políticas de fondo, no la ha habido en sustancia. Y ya digo, ¿y tú la maledicencia de Leiva, dejando entrever que Robles puede sostenerse durante este mandato con ese acuerdo entre comillas con Izquierda Unida, ¿cómo la valoras, cómo la interpretas? Si es que puede verse en tantos asuntos que luego son de mero trámite, de vertiente más administrativa que política, puede verse en ese plano también retratada la propia posición de IPU, es decir, que vote colaborando en ese caso con la mayoría, y no por eso está vendiendo su alma al diablo. Ya se anuncia, lo veía el otro día en prensa local escrita, otro punto de
de coincidencia, convergencia precisamente ha dado fuerza mayoritaria. El tema de, claro, el terror a qué puede pasar con los valores catastrales. Entonces, bueno, han querido cargar el mochuelo de la culpa a la Administración Central en la gestión, en la Gerencia Territorial del Catastro. Me parece peregrino, podían jugar con el tipo de gravamen. Claro, van bajando hay, el tipo hay de una banda muy ancha, sí, no, que depende del ayuntamiento. Quiero decir que, Paco, que es que ahí se ponen de acuerdo. 0,40 y tanto, 0,70 y tanto, ya, si hay banda. Han acordado eso, bajar. Pero eso, dinero, pero Paco, eso es mucho dinero. No, pero que lo que yo iba a decir es que ya se ha anunciado con eso un punto de coincidencia entre PSOE y PP. Es decir, que lo mismo que en tema tan capital como el agua, que ha salido a colación en el anterior mandato, estuvo la clave de bóveda y allí se pusieron de acuerdo. Es decir, que las cosas más sustanciosas de envergadura, cuando llegan esos presupuestos, sustanciosas, sí, sí, que no quita para que temas concretos, puntuales, pues claro, den materia de castigo, de crítica positiva y constructiva. Es decir, a veces por una torpeza política manifiesta. Si tú acudes a la JMJ, no solo tú, sino cuatro personas más de la corporación, genera un gasto que no es que sea aparatoso, pero a la vez estás rescindiendo contratos porque vencen a X personas y estás diciendo que hay un incremento de población de personal del ayuntamiento, de plantilla, y hay que reducir gastos, pues ese simple acto, si quieres, lo haces tú a título personal, y bueno, pues estás allí las tres jornadas, pasando todo el calor que quieras, no te pierdes los fastos de que se celebran, pero eso, no deja una brecha abierta para que por esa vía te critiquen. Bien, lógicamente. Era la introducción que teníamos prevista. Ya saben que este programa normalmente, bueno, no lo saben, pero se lo voy a decir, normalmente tenemos una escenificación previa 2 horas antes, hacemos ensayos, y justo antes de la intervención de Pedro Jesús López, que como ustedes saben es un directivo de la caída muy destacado y fue básico en la organización de la presencia de nuestra cofradía en la JMJ, pues estaba previsto que Luis Juan hiciera esa introducción para recordar. Era fantástico, lo hemos hilado, fantástico. Y antes de que la cámara lo enfoque, le han dado un retoque de maquillaje. Sí. El calor también influye. Bueno, pues, tu opinión, Pedro Jesús López. Buenas tardes. Bueno, yo es que tengo tantas cosas que decir que no tengo tiempo material. Sí, hay tiempo de eso. Bueno, antes de aclararle a Luis Juan que en Madrid no hubo facto, hubo un acontecimiento vital para los cristianos que fue el encuentro con Jesucristo, ¿no? Y pero calor pasaste, santidad, ¿no? El Papa. Sí, pero eso sí. Se pasó con gusto, ¿no? De ese tema me gustaría después, si puedo, aclarar una serie de cuestiones que circulan por Úbeda y que el ayuntamiento me dio la obligación de aclarar. Muy bien representado, quiero decir, sí, como hubiera deseado la Cofradía de la Caída en cualquier momento, sea en este mandato o en un anterior, es decir, una representación. De hecho, se le cursó invitación importante, no solamente al actual equipo de gobierno, sino al anterior, que fue con el que se iniciaron las negociaciones. Y el anterior alcalde nos contestó, se excusó, porque no estaba en Úbeda, pero nos mandó una carta que se leyó en junta directiva de apoyo y de total colaboración y disposición para lo que estuviese en sus manos, tal y como hasta ese momento habíamos contado con él, ¿no? Luego, si te parece, hacemos una última ronda de intervenciones y ahí puedes matizar el tema. Bien. Hablemos en general. En general, de este periodo de gobierno y de esta oposición. Yo hace unos meses, cuando hablamos de los resultados electorales aquí, hice unos comentarios sobre, bueno, por la etapa que se abría, ¿no? En relación a que se había una etapa de diálogo, unos resultados electorales complejos, complicados, que obligaban al equipo de gobierno entrante a dialogar sin más narices, ¿no? Y yo reconozco, y he de decirlo aquí hoy en día, que me equivoqué. ¿No te equivocaste tú? Sí. Hiciste un brindis. Pero me equivoqué en cuanto a la opinión que di acerca, por lo menos hasta la fecha de hoy, del alcalde. Claro. Pensabas que iba a ser. Yo, en los 100 días de cortesía que se dan siempre, he visto a un alcalde muy alejado de lo que yo esperaba. Y no es una crítica, eso. Más bien un consejo, como el que ha dicho Felipe. Es una apreciación, ¿no? Es muy alejado, totalmente alejado de la realidad. Yo, como docente, lo que se hizo con el matemático me pareció vergonzoso. Sí. Eso es totalmente inadmisible. Si yo soy el director del Instituto Francisco de los Cobos, como es Pepe Biemba, y 10 días antes de empezar un curso, con todos los alumnos y los grupos organizados, me hacen esa, con perdón de la expresión, marrana, pues no sé lo que hubiese hecho. ¿El cambio de cerradura? Efectivamente. Eso, mira, yo no entro en las razones que tenía, que son muy loables. Es decir, hay unas razones, pero es que no se pueden utilizar a los alumnos como moneda de cambio.
La oposición, totalmente ausente en ese evento, o sea, en ese suceso, para lo que tenía que haber estado. Ausente. ¿Dónde está Marcelino? No lo sé. En Guatemala. Pero no se puede dejar en manos del señor Andrés Crespo del Moral todo el cargo de la oposición. No porque no lo valga, que sí lo vale, sino porque he hecho en falta una mayor presencia de los políticos que representaban a la oposición en las primeras filas. Marcelino estaba Tony, en Guatemala, como dice Olivares, en un seminario. Es decir, pienso de que... ¿Y el segundo portavoz, cómo? En seminario de cura. No, en un seminario. Yo no entro porque cada uno con su tiempo puede hacer lo que quiera y lo que le dé la gana. Yo ahí no entro. Política municipalista. ¿No? Pero es cierto que lo que ocurrió con el matemático es algo que a Úbeda personalmente no le conviene. Lo que has comentado al principio del debate sobre el Festival de Música y de Cine, si lo perdemos es una vergüenza inadmisible. Porque el señor alcalde no se ha querido, y hay que decirlo así, no se ha querido reunir con la organización, hasta la fecha no se ha reunido con la organización. ¿Por qué? Yo le preguntaría al señor Robles que nos dijera por qué. Por cierto, también le preguntaría al señor Robles por qué no acude a la televisión de Úbeda, que es esta. Estará vetado. ¿Y por qué no da su explicación? ¿Está vetado? Digo yo, que estará vetado. No, tú sabes bien por qué es. Es decir, porque no. Eso es que ese es otro de los ejemplos claros de por qué no hay diálogo en este ayuntamiento. ¿Cómo la máxima representación municipal da la espalda al medio de comunicación más importante de la ciudad? Bueno, lo que está claro es que han venido otros miembros muy, muy reputados del equipo de gobierno. ¿Sí? Y él ha buscado siempre, en los últimos tiempos, desde finales de julio, en que vino a una amplia entrevista en esta casa, pues ha buscado algún tipo de pretexto. Bueno, tengo una visita, tengo que como estar... Como ciudadano, he hecho en falta ver en mi televisión, que considero que a esta, al máximo responsable del ayuntamiento, no a otros miembros del equipo, al máximo responsable. Y hilando esto, ya que estamos hilando muchas cosas hoy, quiero felicitaros por el magnífico trabajo que habéis hecho, tanto en la Jornada Mundial de la Juventud, como en la feria, pese a la falta de reconocimiento que por medio de algunos mandamases públicos habéis dejado de tener. Pero el trabajo que se hace desde esta casa, totalmente cada vez más innovador y cada vez más acorde con la modernidad que exige Úbeda, está ahí, pese a quien le pese. Muy agradecido. No lo eches. Pero Jesús. No lo eches. Esto estaba también preparado en el ensayo. Y luego Pedro Jesús recibirá la recompensa económica. Paco Bienma, lo hemos dejado para el final, nuestro querido amigo. Decías de. Hablabas de UDU antes. Me parece que ya no estás en UDU, ¿no? No, yo no. Porque sí. Tú eras independiente dentro de UDU. Bueno, claro, pero bueno, que yo sigo estando ahí y estamos a ver lo que pasa. Que me decía tu compañero, tu alter ego en el partido, el número 2, Gabino Espósito, que había un nuevo portavoz ahora en UDU. Ah, muy bien. José Rodríguez, creo. No lo sé. Bueno. Tu turno. Tú ya sabes que el que elige a su amigo de batalla soy yo. Y cuando no me gusta una cosa, me quito de en medio. Bueno, eso, pero tú estás todavía ahí. Ya no te gusta entonces, ¿no? Fuiste el portavoz. Que no me guste, que fuiste no, el portavoz. Que yo creo en las cosas más serias. Que cabeza de lista y ahí está. Bueno. La oposición. Que buenas tardes. Buenas tardes. Sí, todos. Yo estoy de acuerdo con todos vosotros en que Pepe Robles está encerrado en su cajita mágica. No sale, no le apetece salir. No dialoga, no recibe. Y bueno, y a lo mejor entra a las 8 de la mañana, como se ha dicho, al ayuntamiento y sale a las 12 de la noche, pero eso no es gobernar. Eso no. Eso es mi crítica hacia él. Pero también hay que decir que aquí hay dos partidos políticos, que es el Partido Socialista y Iniciativa Popular de Úbeda, que todavía no han digerido su derrota en la urna. No la han digerido. El Partido Socialista, decís que Marcelino, no sé quién ha dicho aquí, Marcelino lo ha atacado. Yo ayer o antes de ayer estuve viendo una rueda de prensa de Marcelino que me pareció Mourinho porque decía ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo he dicho que nunca falta. Añadió, ha sido su vuelta un poco a la actividad. Sí, añadió ya el por qué a su vocabulario de que lo aprendió hace 30 años, ahora añadió el por qué. Si aquí repasáramos lo que el señor Marcelino Sánchez ha hecho en los 8 años, 4 antes y otros 4 de alcalde, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Por las muchas cosas que ha hecho, quizás. Por las muchas cosas que ha hecho, claro. Que ahora no se podrán hacer porque ahora está la cosa un poco complicada. Las que ya están hechas. Que él no la ha hecho. La hemos hecho la que ha gestionado. Entre todos los contribuyentes de este país.
Bueno. Y ahora se está pagando a nivel nacional el tema. Que bueno, como ese no es el tema, pues vale. Te vas por el plan E, Rajoy, y el plan E no ha sido todo lo que se ha hecho en Úbeda. Los acusaba los del PSOE de manirrotos. De manirrotos, pero indudablemente se han cargado la como economía. Como la baldosa de la calle Real, manirrota. Se han cargado la economía de este país, pero en menos de un telediario. Sí. ¿Eh? Cuando no hacía falta cambiar tanto. Paco, perdona que te haga un inciso por alusiones. No, yo he hablado de Marcelino en el tono que hace la oposición. Yo no he hablado en nada. Lo he dicho que es un tono mesurado. Exacto, es lo que he dicho. Que tú tenías ganas de hablar de Marcelino, pues sigue hablando. Que no. Me permito a que te copien la entrevista que la tendrán por ahí grabada y verás tú cómo la ataca. Él ha dicho algo que PSOE e IPDU, primer titular de Viedma, PSOE e IPDU no han digerido la derrota. No han digerido. El tema de la una no lo han digerido ninguno de los dos partidos. El PSOE, porque, como dice aquí el compañero, lo ha hecho tan bien y ha arreglado tantas calles. No. Y lo han baldosado todo y todo, pues ya estaban hablando por ahí de 13 y 14 concejales. Militantes del PSOE y miembros de ejecutiva, a mí me lo decían, vamos a sacar 12, 13. Que yo por ahí tengo una cena que la he ganado. Paco, mira la cámara, no me mira a mí. Me lo estás contando a mí. Yo vi las 9 y 10. Bueno, vale. La señora Leiva, pues la señora Leiva, cuando ya el programa que hiciste aquí el día de las elecciones, cuando ya se sabía a las 10 de la noche más o menos los 1.700 votos, pues había que haberla grabado en ese momento porque estaba pálida. No, pero ella se creía que iba a sacar 5 concejales y sea auténticamente la llave de este ayuntamiento. Pero yo eso no lo recuerdo. Yo recuerdo que pues yo sí lo recuerdo. La... gritaba y daba votos y alegría. Yo lo recuerdo. Ha ido a vosotros con 200 votos. No, que lo recuerdo yo. No, pero si yo no vivo de esto, con 200 votos, no, 274, vale. Y ha sido un éxito redondo para mí. Pues sí. Pero vi más pálido. Como yo no vivo de esto y la señora Luisa pretende vivir de la política, pues entonces yo no tengo ningún problema. Esos dos grupos. No han digerido el tema electoral. Pues tienen un otro encuentro electoral ya mismo para digerirlo. Lo he dicho. Anteriormente aquí dije, y yo con Paco Mendienta siempre me he llevado bastante bien, y lo he respetado. Yo he dicho aquí, antes de las elecciones, que Paco Mendienta es un político amortizado en Úbeda. Sí. Porque que si me voy, que si no me voy, que si me dan los martos, que si esto, que si lo otro, y al final, ahí está. O sea, está amortizado totalmente. Tiene un concejal, o sea, ni chicha ni limonada. Porque lo que sí es cierto, yo no creo que haya tenido Izquierda Unida, ni eso es una barbaridad, un pacto secreto con el PP. Las maledicencias que hay en esta ciudad, porque a Diego de la Cruz lo han tenido que liberar, pero si es que es igual. Si Diego de la Cruz no lo hubieran querido liberar, pues corre la lista y entra el número 3 a Izquierda Unida y este hombre sigue en su biblioteca ganando los 1.200 euros que gana ahora. Si es que eso no es así. Aquí la insidia que hay por parte de... O sea, aquí no se la ha dejado, y lo ha criticado, nada más empezar. Aquí a este hombre no se la ha dejado ni el primer día vivir tranquilo. Es acoso y derribo. Pues si tienen el valor político, pero claro, se tiene que pasar un año, si no la ley no se lo permite. Si tienen el valor político de meterle una moción de censura, también Rajoy se la iba a meter a Zapatero y no tuvo narices. Pero no hay que esperar un porque, año. Porque, ¿eh? Claro, es que tienes que decir tu programa. Pero aquí hay acoso y derribo, según tú. Acoso y derribo de... Alcalde. Entonces tú ves bien con buen ojo lo que hizo en el matemático. Yo no, si ya te he dado la razón antes de empezar. O sea, claro, empezado, es que hay cosas que no son acoso y derribo. Hombre, es que ponerlo en el papel de los docentes. Ya, pero cuando yo te digo, que no tiene diálogo, que está encerrado en su caparazón de alcalde, ya te lo estoy diciendo todo. Hay cosas que no se pueden pasar. Porque si tú dialogas con la delegada de educación, lo que quiere hacer, pues siempre se llegará a un acuerdo y no dejar 130 criaturas. Y no una semana antes de empezar el curso. Efectivamente, pues eso estoy de acuerdo con todo. Y además es de recibo llegar allí y decir cambia el candado. Eso es de tener muy poca frente. Venga. Eso. Digo para que nos quede. Sí, lo que yo me remito. O sea, han pasado 4 meses con un presupuesto que no es del partido del gobierno, que ya venía. Hecho por su amiga Luisa Leiva, íntima amiga, y por el señor Marcelino Sánchez, que de ahí surgió lo que dice Paco Fontes, los 36.000 lechugos o euros. Ya. Claro, tú tienes un presupuesto heredado y ahora vamos a esperar al mes de noviembre a ver con la crisis que hay y el gobierno, o sea, pero Fontes no ha hablado de 36.000. Bueno, ha dejado caer algo. Bueno, pero él lo sabe que son 36.000, hombre, es el sueldo base de esta gente. Claro.
Bueno, vamos a... Y ahora veremos a ver... Vamos a dar con los presupuestos que haga el partido en el gobierno, apoyado por quien sea, a ver lo que hace el gobierno central cuando la caja está vacía. Fonta quería decir algo. Sí, no, bueno, era que veo que hay mucha coincidencia. Queremos que el alcalde de Úbeda se abra más, claro, que dialogue más, pero no políticamente, sino que se le vea sonar más, que explique más las cosas. Cuanto, vamos a ver, si a mí me están criticando todo el día, a mí como persona, y yo estoy así callado, pues eso va creciendo, las leyendas urbanas van creciendo, los dime, los chismorreos van, claro, creciendo. Y luego si, ahora, no, si sale bien un alcalde con todo su trabajo, explica, bien, explica las cosas y dice las cosas, podrá la gente darle, Felipe, razón o no darle la razón, pero por lo menos dice, bueno, aquí está. Sí. Yo, al hilo de lo que estáis hablando de la moción de censura, si hemos puesto como el acicate o la falta de, en el matemático, el error del alcalde, me parece a mí que por esa regla de tres pocos alcaldes nombrados en mayo estarían ahora mismo sin moción de censura. Un detalle, 30 segundos, Pedro Jesús, sobre, sí, sobre la JMJ. Rápidamente, aclarar una cosita. El Ayuntamiento de Úbeda a día de hoy no ha dado absolutamente ni un céntimo a la Cofradía de la Caída por la JMJ, porque se comenta en Úbeda que no han dado millones. Eso es mentira. Hay un acuerdo por pleno de 1.100 euros para pagar el traslado del trono, que no sabemos cuándo se nos dará. O sea, eso es todo, 1.100 euros. Absolutamente todo. Y los dineros que se han gastado ellos en Madrid, se lo han gastado ellos. La cofradía no tiene absolutamente nada que ver en eso. Muchísimas gracias, Pedro Jesús, Vicente, Felipe, Paco, Luis Juan y también a mi amigo Paco. Es que fasto es lo contrario de nefasto. Muchas gracias, es todo, adiós.